Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable. Nuevamente con ustedes, Olga Villarreal de La Lunada. Somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Los invito a que vean los ingredientes que aparecen en pantalla de la deliciosa receta que vamos a preparar el día de hoy. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos pasteles de arracacha. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Para la masa, 2 tazas de puré de arracacha, 2 cucharadas de aceite, 1 cuarto de taza de harina de avena y sal al gusto. Para el guiso, 2 cucharadas de cebolla picada finamente, media taza de tomate picado finamente, 2 cucharadas de pimentón picado finamente, 1 cuarto de cucharadita de orégano, 1 cuarto de cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharada de aceite, 1 pizca de cúrcuma, sal y pimienta al gusto. Para el relleno, 2 cucharadas de nueces trituradas, media taza de quinoa cocinada, sal al gusto y el guiso que hicimos anteriormente. Bueno amigos, vamos a preparar estos deliciosos pasteles de arracacha, muy ricos. Tienen 3 pasos, pero son fáciles de hacer. Vamos a comenzar haciendo el guiso. Entonces vamos a saltear. Aquí está el tomate, lo cortamos así bien pequeñito. La cebolla ya la tenemos cortada y vamos a arreglar también el pimentón. Entonces cortamos acá. El tomate está pelado, recuerden siempre quitarle la cáscara, porque la cáscara primero pues contiene muchos fungicidas y mucho químico que le ponen al sembrado del tomate, y además es muy pesada para el colon. Entonces siempre lo vamos a pelar. Las semillitas aquí se las dejamos. Si tienen un problema muy fuerte de colon, se las tendrían que quitar, pero si no, pues se las vamos a dejar, porque esa gelatinita que envuelve la semillita, que es como un mucílago, es un protector del corazón. Entonces vamos a dejársela, si no sufren del colon. Bueno, aquí tenemos ya nuestro tomate, tenemos la cebolla. Voy a poner que la sartén ya está caliente, le ponemos un poquito de aceite y vamos a poner esto mientras cortamos el pimentón. Recordemos que siempre que bajamos de la tabla lo vamos a hacer por el lomo del cuchillo, para que no se le vaya a dañar el filo al cuchillo. Bueno, vamos a poner aquí la cebolla. Y dejamos que vaya salteando acá. Mientras cortamos el pimentón. Este pimentón, como siempre les digo, los vamos a tener, lo tenemos acá sin la cáscara, se la hemos quemado, se la hemos quitado, lo lavamos y le vamos a quitar esta parte que es muy pesada para el colon. Muchas personas ya me han llamado y me han contado que están haciendo esto de quitarle esa parte al pimentón y ha sido muy efectivo porque ya no les cae pesado. Ya pueden comer este pimentón que es tan delicioso, que nos da ese sabor tan rico a todas las preparaciones, pero que cuando sufren del colon pues tienen que abstenerse de consumirlo, pues así es mucho más digestivo. Sin la cáscara, sin las semillas y sin esa fibra blanca que le acabamos de quitar. Entonces vamos a agregarle acá a nuestro guisito. Le agregamos también entonces el orégano. Le agregamos la cúrcuma, el ajo molido, si tienen molido, si no, si tienen el dientecito de ajo, pues también lo trituran y se lo agregan. Y vamos a mezclar esto. Y dejamos que se siga haciendo acá. Vamos a preparar ahora entonces la masita.
Vamos a poner los ingredientes de la masa acá. Que es el puré de arracacha. Este puré lo hacen como muy fácil, cocinan la arracacha, la pelan, la cocinan y la van a procesar o la van a con el prensa puré o con un tenedor, la van a hacer así que quede un purecito así suave. A este puré le vamos a agregar la avena. Entonces, harina de avena. Es para que nos ayude a dar consistencia, pero una consistencia suave, no tan dura. Y le vamos a agregar un poquito de sal. Y le vamos a agregar el aceite. Con 2 cucharadas de aceite. Y esto lo vamos a amasar. Aquí. Este es aceite de girasol. Pueden usar aceite de ajonjolí, otro aceite vegetal. Y vamos a hacer aquí el relleno. Entonces en el relleno vamos a tener la quinoa. Aquí tenemos quinoa. Tenemos nueces o almendras o cualquier fruto seco que ustedes tengan por ahí a la mano. Le vamos a poner un poquito de sal. Todo tiene sal, pero poquito, para que no nos vayamos a pasar. Y le vamos a agregar el guiso. Este guisito que hicimos, se lo agregamos acá. Entonces estos pasteles tienen proteína que va aquí en el relleno con la quinoa. La quinoa está previamente cocinada. Recordemos cómo se cocina la quinoa. Vamos a mezclar, a lavar muy bien la quinoa. Vamos poniéndola en una tacita, le agregamos agua, la botamos, movemos, botamos, así, hasta que el agua salga muy limpia. Luego la vamos a poner a cocinar. Entonces, por una taza de quinoa, por ejemplo, que hubiéramos puesto, o 2 tazas, por una medida de quinoa, 2 de agua. La dejan hervir unos 15 o 20 minutos y ella ya queda lista, ya cocinadita, para que la utilicen en este relleno o la pueden mezclar con las ensaladas o así en todas las recetas que hemos hecho acá en el programa. Pueden hacerla así desde que la tengan cocinada. Entonces ya tenemos aquí nuestro relleno de los pasteles. Bueno, entonces vamos con la masa ahora. Aquí vamos a amasar para integrar muy bien la avena con el puré. Son 2 tazas de puré, pero de pronto se les ha pasado la mano, se les fue mucha, tienen mucha y no les alcanzó la avena, pues le agregan otro poquito, ustedes le van agregando para que le dé consistencia. Entonces yo voy amasando acá y les voy contando nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página www.lalunada.com. Aquí en pantalla están apareciendo también nuestra dirección. Estamos en Galerías en Bogotá. Ahí está nuestra dirección, nuestro teléfono. Si están fuera de Bogotá y algún día vienen acá, pues acá los esperamos. Muchas personas que viajan de otras ciudades vienen a conocernos y ha sido muy bonito conocerlos. Gracias a todos los que han venido. También espero que nos visiten en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como La Lunada, tienda vegetariana. Allí vamos subiendo fotos de los cursos, vamos recordando las fechas de los cursos, algunas recetas, entonces también esperamos que nos visiten por ahí. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube, nos buscan como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar esta receta y todas las recetas que hemos preparado aquí en el programa. Y también en www.latiendanaturista.com. Bueno, miren, ya tengo la masita. Vamos a empezar a armar cada pastelito, pero me voy a lavar las manos y ya regreso para que sea más fácil el manejo de la masa. Entonces, ya nos vemos. Listo, ya estamos listas para continuar.
Vamos a dividir entonces la masa. Es importante si le dejan unos 5 minutos de reposo, muy bueno para que la avena se integre muy bien con la racacha. Entonces aquí lo dividí en 4 para empezar a tomar porciones y empezar a armar los pastelitos. Si les queda fácil, tengan a la mano un poquito de harina para que no se les vaya pegando la masa. Vamos a hacer entonces así, a estirar la masita, lo vamos a rellenar y lo cerramos, así como si fuera una empanadita, pero le vamos a dar una formita así redondita y alargada, como un pastelito, así. Ahí ya nos quedó listo nuestro pastel. Entonces acá tengo la sartén. Vamos a poner un poquito de aceite y los vamos a dejar ahí dorando. No necesitamos poner una cantidad de aceite para fritarlos. Como esto ya está cocinado, todo solamente es dorarlos. Entonces los vamos a poner. Los vamos a ir poniendo acá. Bueno, acá entonces vamos a hacer otro. Lo cerramos bien. Y hacemos lo mismo del anterior. Pueden hacerle también la forma de empanada. Estirar la masita y armar una empanadita. O así el pastel. A la racacha en otros sitios del país le llaman apio. Entonces es el mismo, el apio. O la arracacha es el mismo. La arracacha es muy buena porque tiene mucho betacaroteno. Es también es antioxidante y antiinflamatoria. Entonces la utilizan para cuando hay dolores de artritis, cuando hay gastritis. Es muy buena. La arracacha, además que tiene un sabor delicioso. Entonces es bueno que lo tengan en su dieta. Es cierto que tiene carbohidratos, pero son unos carbohidratos que los necesitamos para la energía. Recuerden que es uno de los grupos de alimentos, del grupo de los alimentos energéticos, que nos dan la energía que necesitamos. Entonces, muy bueno consumir carbohidratos en su medida, sin excedernos. Entonces digamos que en el almuerzo este sería el carbohidrato, lo acompañamos de una ensalada y de una proteína, aunque aquí tiene proteína que tiene quinoa. Entonces la quinoa que tiene no es suficiente cantidad de proteína la que necesitamos. Entonces comeríamos otro tipo de proteína también y este sería el carbohidrato porque lo que mayor tiene es la arracacha. Bueno, aquí nos quedó ese poquito de masa. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer como una arepita y nos queda delicioso, no vamos a desperdiciar nada. Hacemos una arepita y la ponemos también a asar, súper rica. Entonces los invito a que preparen estos pastelitos de pronto para unas onces, para enviarle al niño en la lonchera, son deliciosos, así esté frío, son ricos. Vamos a ponerlos acá y vamos a estar pendiente, entonces los vamos a ir volteando para que ellos se vayan dorando por todos los lados, pero está en bajo y apenas engrasada la sartén, no los vamos a fritar. Si quieren los pueden llevar al horno también, quedan también deliciosos, o si no así, con paciencia los van volteando para que queden bien doraditos por todos lados. Entonces yo me quedo aquí dorándolos y ahora regreso para mostrarles cómo quedaron nuestros deliciosos pasteles. Ya tenemos listos nuestros pasteles de arracacha, deliciosos. Aquí vieron cómo los fuimos volteando hasta que se doraron por todos los lados. Entonces los invito a que los preparen, que me envíen sus fotos. Estamos en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En www.lalunada.com,
en la tienda naturista.com y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Allí van a poder anotar los ingredientes si de pronto se les pasó alguno o volver a ver el proceso para que ustedes preparen estos deliciosos pastelitos de arracacha. Pues amigos, eso fue todo por el día de hoy. Aquí solamente vamos a terminar aquí decorando como para darle un verdecito aquí a nuestro plato, que resalte un poco más. Y nosotros aquí nos vamos a quedar degustando estos deliciosos pasteles. Los invito para que vengan aquí a La Lunada, estamos en Galerías en Bogotá. Espero que vengan y nos conozcamos, muchas personas han venido, gracias a todos aquellos que han venido a saludarnos y a conocernos. Y también para que hablemos un poco de los cursos que dictamos acá, dictamos 14 cursos, tenemos el de leches vegetales, el de quesos vegetales, también panadería, tortas, galletas, tenemos ensaladas, bueno, son 14 cursos, los invito a que también visiten la página www.lalunada.com, allí van a encontrar toda la información de los cursos presenciales, porque también los tenemos virtuales, entonces allí también van a encontrar toda la información. Bueno, listo, fue todo por el día de hoy, amigos, gracias por acompañarnos un día más, espero que nos veamos en otra oportunidad y que nos sintonicen en nuestro canal de YouTube, nos pueden ver como Hogar TV Channel. Un abrazo para todos, bendiciones, que estén bien, hasta pronto.